pirque viejo. Acá las parras nada más tienen Cabernet Sauvignon de nuestra marca premium Terruño. Como se dan cuenta, el piso no es un piso fértil, es arenoso y rocoso. En Concha y Toro usamos este sistema de riego que se llama por goteo. ¿Para qué? Para que la parra pase por un estrés hídrico. ¿Qué quiere decir eso? Pocas gotas de agua a la parra. La parra se estresa, da sus mejores nutrientes a la uva. Las parras están plantadas en forma de espalderas verticales. Eso quiere decir pies en la tierra con los brazos para los lados. ¿Por qué? Reciben sol durante una parte del día que sale de los Andes y en la tarde que se acuesta en la costa. Tenemos dos tipos de barrica, roble o carvalho americano, roble o carvalho francés. En las de americano se ponen vinos que necesitan estar poco tiempo dentro de la barrica. ¿Por qué? Porque el poro de la madera es más grande, el olor y el gusto a madera en el vino es menor. Cada barrica de roble o carvalho americano cuesta $500. En este lado están las francesas. Se ponen vinos que necesitan estar más tiempo dentro de la barrica. ¿Por qué? Porque el poro de la madera es más pequeño, el olor y el gusto a madera en el vino es mayor. Cada barrica de roble o carvalho francés cuesta $1,000. La tapa que está arriba es de silicona. ¿Por qué silicona? No tiene ni gustos ni olores, no mezcla o envenena el vino que está envejeciendo dentro de la barrica. La barrica tiene una vida de 4 a 5 usos. El primero para vinos premium y después baja de categoría. Cuando no las utilizamos más, se venden a empresas de coñac. Yeah.